Hola, ¿cómo estás? Estamos recordando el Día Nacional de la Familia y es importante que conozcamos qué es la familia, qué rol ocupa en la sociedad, cuál es su importancia, más aún en este tiempo donde está siendo tan atacada. En el mensaje de hoy estaremos hablando de esto, del contexto, del por qué llegamos donde llegamos como sociedad, del por qué tantas leyes antifamilia, familia bíblica, familia natural están habiendo hoy en día. ¿Por qué? ¿Cómo se dan estos fenómenos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos ser una familia de bien, una familia bien constituida que críe hijos sanos y que traiga generaciones que sean de bendición para toda una sociedad? Estaremos hablando sobre estos puntos hoy en este mensaje que esperamos sea de gran bendición para tu vida, que pueda rescatar muchos principios bíblicos para que tu familia sea una familia exitosa. Es para verlo con toda tu familia. Espero lo disfrutes. Algunos párrafos voy a ir leyendo, pues son literalmente así puntos que quiero transmitirlos tal cual como están. Otros voy a ir tal vez fluyendo, pero quiero contextualizarle muy correctamente y muy bien sobre cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque indudablemente los cambios que la familia está sufriendo los últimos 40 años han sido los más profundos y los más convulsivos, significativos de entre toda la historia de la humanidad, apareciendo hay un gran número de modelos que alteran de forma directa los parámetros con los cuales se entendía la vida familiar y la vida social y cómo esta está compuesta. Alguien ya descubrió eso, que algo raro está pasando en los últimos 20 años, por lo menos los que tienen 30 para arriba la tienen muy clara. Tal vez un chico de 15 no va a entender muy bien qué es lo que está en diferencia con la década del 80, de los 90. Pero alguien de 25 o 30 años para arriba ya se está dando cuenta que algo muy grande ha cambiado. La ONU, fíjate lo que dijo la ONU, que hoy en día es la mayor promotora de esta ideología, en 1987, ayer nomás, señaló unas recomendaciones a las Naciones Unidas sobre la familia. Y en su artículo 131 dice, la familia, escucha, la familia debe ser definida como nuclear, fíjate un poco, el núcleo, comprende las personas que forman un hogar privado, tales como los esposos y un padre o madre, tiempo, ayer no me dijeron eso, con un hijo no casado o en adopción, puede estar formado por una pareja casada o no casada, con uno o más hijos no casados o también estar formada por uno de los padres con un hijo no casado. O sea que esta es una familia, ¿cómo la conocemos? Padre, madre, de repente una viuda con sus hijos, o padres en concubinato pero con familia, o una madre soltera con sus hijos, o padre soltero con sus hijos, pero papá y mamá, todo bien. 1987. Hoy en día, más o menos ya quieren definir así la familia. De hecho, ya lo están buscando, porque definir familia no es fácil, porque ahora mismo hay 56 tipos de familia para la organización internacional. 56. ¿Cómo definís en un párrafo 56 tipos de sociedades? Miren, la familia como una unidad de personas en interacción es una definición propuesta. La familia como una unidad de personas, no dice más papá ni mamá, ni hombre ni mujer, en interacción. Otra definición que propusieron fue esta. La familia está formada por dos o más personas, ya no es hombre o mujer, dos o más personas, unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación que viven juntas, ponen su recurso económico en común y consumen una serie de bienes en su vida cotidiana. Aunque reconocemos que tiene verdad esta definición, vamos a estar de acuerdo en que es totalmente ambigua, totalmente ambigua. Ya no es más como en el 87. En efecto, hoy aproximadamente hay 56 formas de definir el concepto de familia. Ahora, ¿qué dice nuestra misma Constitución? Se define claramente en los artículos 49 al 52. Quiero que escuches. Artículo 49 al 52 de la Constitución, capítulo 3. Si es posible, lo aprendete de memoria. Dice, la norma del artículo 49 de la Constitución dispone, esto es lo que nos blinda hasta el momento. Si no fuese por estos pasajes, hace rato ya se nos venía todo esto encima. Esto es la Constitución. Hay que cambiar la Constitución para que
pueda entrar eso. Miren lo que dice, y agradezco a Dios por esta constitución del 91 en esta parte. Dice: la familia es el fundamento de la sociedad. Se proveerá y se garantizará su protección integral. ¿De qué familia? Acá dice: este incluye a la unión estable entre el hombre y la mujer. Eso es lo que se debe defender integralmente según la propia constitución. A los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Eso dice nuestra constitución, y gracias a esas tres líneas estamos ahí donde estamos. Porque una vez que se legaliza la ideología esta, por estar en la ley, debe de ir a la educación, porque así funcionan las sociedades. Y una vez que está en la educación, en una generación, ya tenés una cultura totalmente adoctrinada. Muy bien. Cambios sociales que generaron este cambio y sus consecuencias. Esto es interesantísimo y yo les cuento para que ustedes entiendan y sepan y puedan debatir en su trabajo, en donde estén, en su universidad, que cuando alguien dice algo, vos puedas decir: no estoy de acuerdo por este motivo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta principios del siglo XX, 100 años atrás, la familia era única, había un solo tipo de familia y estaba bien definida el rol de los miembros de esa familia en todo el mundo. La familia sería la base de la reproducción y de la cobertura emocional y social para los hijos. Esto voy a hablar después muy bien. La familia era y aún sigue siendo el núcleo de la base de la sociedad. Miren, el hombre trabajaba, inclusive nuestros abuelos podemos encontrar eso, el hombre trabajaba y la mujer quedaba en la casa a cuidar a los hijos y los quehaceres domésticos. Más de uno de nuestros papás todavía están así. Esto tenía un porqué. No se trataba de machismo, se trataba de roles, solamente roles. Miren, en aquellos tiempos no había tecnología ni electrodomésticos. Las mamás van a entender muy bien de qué estoy hablando. Como hoy en día hay por todos lados, ¿verdad? Y la tarea en la casa era muy dura. Levantarse a la madrugada, una mujer, para traer leña, para hacer el fuego. Yo me acuerdo de una tía mía que preparaba el cocido más rico que en mi vida tomé. Preparaba a leña su cocina en Petirossi, aquí en el centro de Asunción, en la década del 70, principios del 80. Traía carbón, era todo, no hay que ya está prendido, no, era todo un laburo, ¿entendés? Era traer comida a la huerta, era traer, ordeñar la vaca, era matar la gallina para cocinar, no es comprar nomás en el súper pechuga de deshuesada y ya está, ya no. Era incluso educar a los hijos, porque no había maestra particular, no había doble escolaridad, era un trabajo. Encima en promedio tenían 7, 8 o 10 hijos la gente en aquella época, ¿o no? Hacía necesario que uno de los cónyuges quedara en la casa y esa sería la mujer, porque el hombre por lo general, la mayoría, tenía que trabajar en obraje, eran obreros, tenían que trabajar en fábrica, cosas de fuerza. Entonces tenía que ir a buscar el pan de cada día y la mujer tenía que dedicarse a los hijos. O sea que no, era un machismo. Funcionaba así, era un equipo. Había defensores, delanteros, mediocampistas, arqueros. Si no, no funciona. El arquero no le envidia al delantero y cuando el delantero mete un gol, le abrazaba al defensor, le abrazaba al arquero, le abrazaban todo porque era para todos. Era un equipo. Cuesta entender, porque según muchos de estos eran sociedades patriarcales donde oprimían a la mujer. Sí, había opresión a la mujer, como hoy lo hay. A final del siglo XIX arrancó la era industrial. Esto es fundamental para que lo entiendas. En los primeros años del siglo XX, en 1914, explota la Primera Guerra Mundial. 31 años después nomás la Segunda Guerra Mundial. Millones de hombres fueron a la guerra y muchos de esos millones jamás volvieron. Durante ambas guerras, los gobiernos necesitarían de mano de obra, las fábricas tenían que seguir trabajando, los comercios, la economía nacional a pesar de la guerra, también la industria armamentística necesitaba demasiado mano de obra para enviar pertrechos, para enviar armas al frente. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que tomar mujeres como obreras. No había hombres, los hijos mayores, los padres estaban todos
en la guerra. Entonces empezaron a trabajar fuera del hogar como obreras. Terminó la Segunda Guerra Mundial y con todas las cicatrices que esto dejó, empezó a crecer la tecnología y empezó un auge de los electrodomésticos, porque las mujeres y los gobiernos descubrieron el potencial laboral de la mujer y la mujer necesitaba trabajar ya afuera, porque ya se creó esa cultura, pero no podía tampoco dejar los hijos. Entonces la industria empezó a crear cosas de gran bendición. Por ejemplo, empezó a salieron las lavarropas, salieron la cocina, el microondas, salió la aspiradora, secadores, lavavajillas, etc. Entonces, ¿qué esto hizo? Que la mujer no necesite más quedarse tanto en su casa. Lo que antes hacían todo un día, desde las 4 de la mañana a 10 de la noche, ahora lo hacía en 2 horas. Ponía nomás ahí la ropa, apretaba un botón, ponía nomás la comida, apretaba un botón, en 2-3 minutos estaba caliente, bla, bla, bla. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con los hijos? Bueno, están los colegios. Y vamos a crear un montón de cosas para que ellos estén entretenidos, deporte, etc. Como hoy nosotros la mayoría tenemos hijos en doble escolaridad, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, no había nada que hacer en la casa. Los hijos estaban siendo educados por los profesores en los colegios. Las mujeres podían trabajar porque descubrieron el potencial intelectual, de fuerza, de trabajo que tenían las mujeres. Más los hombres que ya estaban recuperándose en la guerra, ya los hijos crecieron, ya empezaban los varones. Entonces, ¿qué pasaba? Había más economía, más dinero, y en la casa entraba un doble sueldo, cosa que es agradable y a todos nos gusta. Este frenesí de superación personal, profesional, laboral, tomó a la mujer. El crecimiento de la industria produjeron que las parejas cada vez deseen tener menos hijos y más tiempo. Con el tiempo se dieron estos resultados: 8 hijos, 10 hijos. ¿Para qué? Vamos a tener 2, 3 hijos, algunos uno y algunos ya no quieren mantener hijos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Escuchen, hermano, porque acá más de uno de nosotros vamos a decir somos producto de eso. A nivel familiar, los fuertes descensos de la natalidad, la liberación de las relaciones sexuales, el incremento de la fecundidad fuera del matrimonio, retraso en la edad del matrimonio, antes se casaban todos los 17, 18 años, ahora los 27, 30. La utilización de método anticonceptivo y rechazo en el nacimiento del primer hijo, antes el primer hijo a los 17, 18 y el primer hijo por lo general es 27 a 35 años. Retraso en el abandono del hogar por parte de los hijos, aumento de las uniones libres, ya no nos casemos, estemos juntos, y las rupturas de matrimonios por tener muy poco tiempo juntos a causa de las intensas actividades. Todo esto hizo que crezca exponencialmente el divorcio. Ya no hay tiempo de estar juntos, tenemos que ir a laburar, tenemos que traer plata, la tecnología avanzó, necesitamos cada vez más y más cosas. Antes, por ejemplo, un producto respondía a una necesidad. Hoy se crea primero la necesidad para después crear el producto. ¿Qué significa? Tú ya le puse el ejemplo. Antes, por ejemplo, descubrió la gente que al correr el champión, como no era, ¿cómo se dice así? Con acolchonado, lastimaba la columna. Nosotros pues trotábamos con nuestro champión Conga, ¿se acuerdan? O chino, esa, bueno, ese sí, ¿verdad? El blanquito, ese, yo por lo menos, ¿verdad? Ese no era, no había ese, ay, no sé qué, nada de eso. Entonces dijeron los fabricantes, vamos a hacer championes que tengan ciertas características que cuando uno trote impida que la columna se lastime. Entonces, eso era la respuesta a una necesidad de la sociedad, ¿sí o no? Hoy en día, primero te dicen champión verde. Eso no te mejora tu salud, nada. Verde, champión verde. Y empieza a salir artista famoso, champión verde, propaganda con champión verde, pero no hay champión verde. Un mes te tiran y toda la gente se vuelve loca porque necesita champión verde, aunque sus 10 championes estén muy bien, porque el 6 meses atrás era champión amarillo, era la moda. Entonces están todos formando fila frente a los shopping para comprar ese champión verde del cual depende su vida. Sin eso no tiene sentido la vida, pueden pasar hambre, pueden enfermarse, ¿verdad? Y la gente está así. ¿Y cuánto vale el champión verde? $100, $120, $130, 500 mil guaraníes. Deja de comer, deja de comprar libros
para tener su champión verde, porque es una necesidad. Si Brad Pitt se puso, Angelina Jolie también, ¿y cómo yo no voy a tener? El consumismo apareció. Los esposos cada vez necesitan. Yo me acuerdo, mi cartera de colegio, 4 años habré usado, después reventado me cambiaban, era ese de cuero repujado, color crudo, portafolio. Ese era. Todo mi compañero, todo, hasta la gente de plata. Hoy en día cada 6 meses hay que cambiar ya la mochila porque ya vino el personaje nuevo de Disney. Y una pelada que tu hijo no tenga. No, no es lo pelada. Los productos de hoy son para que duren 6 meses. Y a comprar otro nuevo ya. Y así, antes de mi cumpleaños era chocolate, torta y una mesa ahí, ¿verdad? Hoy en día tiene que ser de, ¿cómo se dice? Temático. Sí, si es olimpista, olimpia. Si es cerro, es cerro. Si es de Peppa Pig o si es de Cars o si es de, ¿verdad? Y todo, y el pobre papá tiene que decorar todo con eso, ¿verdad? Y gasta 2-3 millones de guaraníes. Un cumpleaños que en nuestra época era entre los muchachos del barrio, los chicos veníamos, nuestra abuela preparaba ese cocido con maicena, era el chocolate. Dios mío, ¿dónde hay? Por favor, yo quiero uno eso. No existe más eso. Chocolate con maicena, eso ahí con esa galletita redonda con el hueco en el medio. Ese, ¿se acuerdan la gente de mi época? ¿Qué era más rico que eso? No existía nada más rico, era una gloria era. Y la torta. Nosotros compramos en Ñadorita nomás nuestra torta del almacén del barrio. Una delicia era. No es que vos comprás así, ahora recontra sofisticado, ¿no? Éramos felices, jugamos balita a balita, jugamos ondita, trompo, en la goma, saltar, pelota muerta. No necesitamos nada de estas cosas que hoy, éramos más felices que lo de hoy. No había tanto depresión. Andamos en bicicleta sin casco. Espectacular éramos. Salíamos de nuestra casa a la avenida de la escuela y volvíamos a las 8 de la noche y mamá nos decía, venga nomás antes de que oscurezca. Ni sabía, no había celular donde estaba mi hijo. 8 horas, felices veníamos. No me acuerdo que nadie me haya abusado, que nadie me haya mostrado pornografía en internet, no había. Estamos evolucionando, ¿verdad? Claro, yo entiendo que tiene que haber tecnología. Claro que sí, es bueno. Y conlleva también responsabilidad. Yo no estoy diciendo que aquella época haya más ventaja que hoy en día. De hecho, no es así. Pero hay cosas que tenemos que rescatar. No había, ustedes dicen cosas. Yo me acuerdo en mi época, había un mitad a quien todos le cargábamos porque era el gordito de la clase. No había chicos gordos. Si todo el día corríamos. Hoy en día, el problema de los colegios que es la obesidad de los niños. Mi mamá compraba maíz, hacía así para quitar maíz y la arveja uno a uno la empleaba. Hoy en día todo enlatado. Lleno de sodio, lleno de conservantes y esa más así, en boom, comé, todo enlatado. Otra consecuencia de que los padres buscando el consumismo, porque el sistema les obliga, dejaron de comunicarse, empezaron a haber divorcios, libertad sexual. Antes había una hipocresía social. La mujer tenía esa casta, el hombre podía ser promiscuo. Pero con la libertad sexual o libertinaje sexual, la mujer dijo, nosotros también podemos disfrutar del sexo. Y las mujeres ya empezaron a buscarle a los hombres, empezaron a vestirse sensualmente. Ya no se veía el adulterio de una mujer como algo tan violento o grave. Los hombres mismos empezaron a ser permisivos. Hace voy, yo hago lo mío. Y todo eso fue entrando en la sociedad. Perdimos dignidad, perdimos honra, perdimos amor. La consecuencia de lo expuesto son un número creciente y aumento de mujeres que deciden formar una familia monoparental. ¿Qué significa esto? Voy a ser madre soltera. Punto. Algunas por decisión propia y otras por embarazo no deseado, fruto de una permisividad social y la falta de valores y control sexual de los jóvenes alentados a ser libertinos bajo el lema de ser libres. La reconstrucción de familias en condiciones lamentables para los hijos. Ejemplo, hijos de fin de semana, hermanos, hijos de diferentes padres, obligados a convivir, hermanos que no se conocen, padres que intentan compensar estas situaciones con actitudes de sobreprotección o consumismo e inconsecuentemente a una insatisfacción generada en ellos.
te voy a dar lo material a cambio de lo emocional que no te puedo dar. Porque tu mamá no me deja verte hace 3 meses, porque te puedes solamente los fines de semana, porque te obligo a convivir con tía que no la aguantás, y ahí va. Y tía, entre comillas, es la nueva esposa. Yo pido disculpas si esto lastima, sé que habrá casos así acá, pero es la realidad y tengo que escribir. No fue el diseño de Dios eso nunca. Ya claro, Dios va a restaurar, Dios hará lo que tenga que hacer, pero no fue el diseño de Dios eso, nunca. Esta situación, lógicamente, generó una pérdida de autoridad moral de parte de los padres. Los hijos ya no le respetan y los manipulan. Heridas y amargura por los errores cometidos tienen ellos, entonces los padres les permiten todo porque se sienten responsables. Crea un caldo de cultivo ideal para lo que estamos viviendo hoy. Esta situación crítica familiar poco a poco va dando lugar a una familia más democrática, entre comillas. Antes no había democracia, se hacía lo que papá y mamá decían, punto. Yo soy de esa generación, mi papá y mi mamá, mamá querida, yo a mi papá le tenía terror, hasta hoy le tengo terror, pero papá me decía a mí, yo vivía con él, viví con ellos hasta que me casé, y me decía papá, no sé qué se le antojaba, yo tenía mi auto, mi negocio, tenía 26, 27 años, y me decía papá, a la una te quiero de vuelta, y a la una estaba de vuelta. Pero te prometo, no me hago el bueno, pero le tenía terror a mamá. Terror le tenía a mamá. ¿Cuánta novia tenía? Yo tenía que mostrarla a mamá. Sí, porque no todos mis hermanos a lo mejor fueron así. Pero yo era así. Mi hermana eran así. Y aún mi hermano, alguno más terrible, tenía una reverencia que hoy son ejemplos comparados con los jóvenes actuales. Jamás de lo jamás así levantarle y decirle a la vieja, pero Dios me guarde y libre, esos 5 dedos tatuados en mi cara. La última vez que mamá me pegó fue frente a la gente en su negocio porque le respondí mal, pero me prendió uno, hermano, pero me prendió uno. Fue la última vez que le levanté la voz y la última vez que me pegó. Hoy en día vos tenés que demandar a tu papá, a tu mamá si te hace algo. Yo entiendo que hay padres abusadores y las leyes tienen que estar en condiciones para cuidar a niños maltratados. Entiendo. Está bien. Sé que hay un problema y hay que resolver. Pero hay que admitir de que hoy ya es todo democrático. Hay padres que le piden permiso a su hijo al revés ahora. Papito, no. Ay, perdón, mi amor. Al revés ya es. Familias democráticas. Y variadas. ¿Por qué variada? Familia de todo tipo, como la que hemos expuesto. Pero se siguen manteniendo dificultades relacionadas con el trabajo de la mujer dentro y fuera de la casa y la frustración de no percibir un cambio más significativo en el hombre. La mujer está frustrada de no tener, de que no haya hombre. Este análisis, por ejemplo, lo hizo una mujer secular, Nuria Chinchilla, de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar 2003. Esto no es hecho por cristianos. Esto tiene todo fundamento cristiano. Esto son sociología. Antes los hombres tenían una doble moral. Hoy tiene triple y cuádruple moral. No hay hombre responsable. Díselo la Biblia, hombre de valor, ¿quién lo hallará? Como también dice mujer virtuosa. Las mujeres están hartas de hombre irresponsable, de padre irresponsable, de hombres aniñados, de hombres violentos, verbal o físicamente. De hombres que todavía no cortaron su cordón umbilical de su mamá. Yo conozco aquí en la iglesia, me ha dicho más una esposa, mi suegra viene en casa 2 días y cambia todos los muebles del lugar sin decirme nada. Eso es un atrevimiento. Y yo le digo a mi marido, decirle a tu mamá que no ama esto. No, no, decirle vos. ¿Cómo puedo decirle vos? Vos sos el hombre, mamá. Esta es mi casa, mamá. Ah, no, pues había sido la suegra la que... Ah, ya, y bueno. Y vos no consiguió trabajo. Claro, irónicamente, ¿verdad? Porque sí consiguen trabajo. Conseguí un trabajo, pero hasta sábado tarde yo quiero tener sábado libre para estar con mi familia, me dice. Y sábado, o sea, todo el día fútbol con los muchachos. Entonces falta hombre y las mujeres están hartas. Aún en la iglesia, la mujer es la que viene a estudiar la Biblia, la mujer es la que ora, la mujer es la que intercede, la mujer es la que se convierte. Estamos llenos de afeminados espirituales en la iglesia. Con el respeto de la palabra afeminado, entiéndalo coloquialmente, por favor. El varón, aunque más responsable y esforzado en otros tiempos,
en otros tiempos. No era mal visto que tenga varias compañeras sexuales ocasionales. Hoy en día sigue así, pero ahora las mujeres también son menos esforzados, los hombres tienen menos responsabilidad paterna y carecen, como fruto de familias de las cuales también salieron ellos, de valores, de identidad, de fundamentos, de criterios. Además de esto, el bombardeo social y cultural del relativismo. Ya no hay verdad absoluta, carecemos de parámetros y la verdad ya es externa a nosotros. Ya no es externa a nosotros. Nadie define quién es la verdad. Yo soy verdad para mí mismo. Cada quien puede hacer su propia verdad y su escala de valores sin mayores criterios ni responsabilidad. Dios apostó por la familia en un principio. En el mismo Génesis 2:24, ahí nomás ya en la Biblia aparece y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, un hombre a una mujer. El diseño de Dios está todo acá. ¿Deja a quién? Papá, mamá, gracias por criarme. Y yo, varón, les dejo a ustedes, en el sentido que me desvinculo a ustedes, corto mi cordón umbilical y me doy vuelta y escojo una mujer, no un muchacho. Una mujer escojo para mi esposa, para que juntos criemos hijos que sigan el patrón que nosotros hemos tenido. Y así la humanidad ha sido siempre, hasta que algo está pasando últimamente. Aquí está el primer mandamiento de Dios, el primero, y fue formar una familia compuesta de un padre y una madre. Esta estructura ha sido la base que sostuvo la sociedad desde tiempos inmemoriales y sigue siendo. Cuando se quita el concepto judeo-cristiano, entiéndase bíblico, de que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen de Dios, esto es muy importante. Escuchen lo que les voy a decir ahora, porque acá viene la parte más grosa de todo. La sociedad quitó el concepto judeocristiano de Génesis 1:27, dice que el hombre y la mujer fueron creados en la imagen de Dios. Esto es historia, esto es mito. No hay Dios, no hay nadie. ¿Qué? Fuimos creados a imagen de Dios. Nosotros somos animales racionales. ¿Quién escuchó esa frase? Desde siempre, animales racionales. Somos animales, pero tenemos capacidad de pensar. Y para algunos sectores incluso, como les voy a leer, los humanos no son distintos en valor y dignidad a los demás animales. ¿Por qué tu capacidad de pensar te va a ser distinto a un perro, a un gato, a un caballo, a un león? ¿Por qué? Si no hay Dios y no fuimos creados a la imagen de Dios, somos animales y somos racionales. Pero eso no es virtud tuya. Se dio así las cosas por la selección natural. Pero tu racionalidad lo usas para perversión, para maldad, para maltratar a otros animales que tienen dolor también como vos. Entonces el hombre es indigno. El ejemplo más elocuente, y voy a leerlo documentado, es la de Ingrid Neukitt, quien es esta señora, es la fundadora de la Asociación para el Trato Ético de los Animales, y escribe y dice: escuchen lo que dice esta mujer que va a hablar con senadores y diputados, que tiene miles de seguidores, que escribe el libro, que la gente vuelca su opinión a favor de ella. Dijo: no hay base racional alguna, porque la fe pues no es racional, ¿entienden? No hay base racional alguna para decir que un ser humano tenga derechos especiales sobre los animales. Cuando se trata de tener un sistema nervioso central y la capacidad de sentir dolor, hambre y sed, una rata es semejante a un cerdo a un perro y un perro a un niño, a sí mismo. Cuando el ser humano es rebajado en su valor a ese nivel, como la que propone la señora Ingrid Neukitt, ya nada tiene razón de ser, incluyendo el concepto de familia y la manera en que esta es concebida en la cosmovisión bíblica. No tiene sentido. Una vez que las cosas estén así, ya todo vale y toda opinión es respetable. Los parámetros ya se han perdido y nadie tiene una verdad bajo la cual se pueda consensuar todo. No hay una verdad sobre el cual podemos poner todas las cosas. A esto nos llevó el relativismo, que es todo un tema también. Estudian por relativismo, leen poco, buscan un poco en Google relativismo y andan un poco empapando de esas cosas. En pocas décadas han aparecido los más grandes ataques civiles y sociales de la historia de la humanidad. Esto que le voy a leer ahora en parte es mi artículo
del Diario de la Nación, por favor les pido que compartan con las personas que puedan. Han surgido debates, han surgido leyes y legalizaciones como el aborto, el casamiento homosexual, familias monoparentales, divorcio, etc. Y como consecuencia, la sociedad se ha estado sumergiendo en la infidelidad, en la violencia, la separación de padres e hijos, el libertinaje sexual, mal llamado libertad sexual, porque todo eso es una manipulación del lenguaje. Yo le pregunto algo, si yo le digo a usted libertad, ¿le parece fea esa palabra? No, entonces asocian una palabra buena con esa palabra que quieren impulsar, sexual. No es malo el sexo, no es mala la libertad. Entonces conjugamos libertad sexual. ¿Alguien está en contra de eso? Y ahí entonces colocan todo un argumento filosófico. Pero la verdad es que no, es libertad sexual, es promiscuidad sexual. Ahí ya suena de otra manera. Es como hacer el amor que yo dije, ¿verdad? Cuando un joven le dice a su pareja, no casado, hagamos el amor, suena lindo al oído. La mujer dice que es romántica y le suena, hagamos el amor. ¿Vos te imaginas Ghost, el fantasma del amor, haciendo el, ¿cómo se dice? Ese cántaro y, ¿verdad? Ya quién sabe qué se imaginó esa chica, ¿verdad? Hacer el amor. Hagámoslo. Quiero que me demuestres que te amo. Mira, porque yo te amo y quiero demostrarte que te amo. Entonces, van y tienen sexo. Eso es hacer el amor, tener sexo. Pero si vos usas las palabras correctas y le decís, por ejemplo, a una chica, mi amor, forniquemos. Pequemos delante de Dios y paguemos luego las consecuencias de nuestro error. Yo te quiero dar un recuerdo, un hijo no deseado, por ejemplo. O una enfermedad venérea. Así nunca más te olvidas de mí. Cambió el tema, ¿eh? Ahí la chica dice, vamos. Y así te puedo dar muchas palabras. Muchas palabras, como fue reemplazada, se llama manipulación del lenguaje. No es libertad sexual, es libertinaje y es esclavitud sexual, porque el hombre deja de tener dominio propio. Y dominio propio es una virtud. Dominio propio significa, quiero comer más, pero por mi salud no lo voy a hacer. Ya es suficiente. Tengo mi mujer, estoy ya contento con ella, contentamiento, contento. Pero viene otra mujer, me tienta, pero como yo tengo dominio propio, decido contentarme, estar contento con mi mujer. No le lastimo a mi esposa, no le lastimo a mi hijo, no produzco una violencia, me puede llegar a la muerte al tocar a mujer ajena, no traigo enfermedades venéreas, no traigo divorcio, no traigo dolor, pero el mundo te dice eso es libertad sexual. Y vos sos un reprimido sexual. Yo soy un reprimido por respetar a mi mujer. Yo soy un reprimido para ellos. Y le estoy reprimiendo a ustedes. Vayan, tengan sexo con todo el mundo. Disfruten su sexualidad. Traigan un montón de enfermedades venéreas, de hijos no deseados, de abortos. Traigan, destruyan sus hogares, que es lo único que vale la pena en el mundo. Y sean libres, te dice el mundo. No lo escuchen a este reprimido sexual, como soy yo. Y todo lo que enseñan estos principios bíblicos. Pero resulta ser que el reprimido sexual tiene una esposa feliz, él es feliz, una familia preciosa, unida, tienen proyección, sus hijos son de valor social, porque no son delincuentes, no son adictos, que están por las calles como fruto de padre ausente, ellos trabajan, son honestos, no le embroman la vida a nadie, pero esa es una familia que hay que destruir. Las que son de todo contra todo la que vale. Mi pregunta es, ¿quién dejó la puerta atrás al manicomio abierto? Las consecuencias de esta libertad sexual, con todas sus perversiones, con todo su consumismo, nos lleva a trabajar más para tener más y así perder valioso tiempo, unidad y comunicación entre pareja y padre e hijo. Aparentemente el lema de esta sociedad desatinada es el que muere con más juguetes gana. Eso parece que es nuestro tema. Parecemos zombies caminando sin mayores cuestionamientos hacia la destrucción. Toda la sociedad. Ya en el año 1971, el psiquiatra británico David Cooper, en su libro La muerte de la familia, 1971, sugería que ya es tiempo de desechar la familia tal como la conocemos. Un año antes, en 1970, el manifiesto feminista de Kate Miller, Normas sexuales se llama su libro, afirmaba que las familias deberían de desaparecer, lo mismo que todas las estructuras patriarcales, porque no son más que instrumentos para la opresión y la esclavización de las mujeres. Mujeres cristianas que se llegan, levanten su mano.
Bueno, bájenme. La Biblia dice, tengan un solo marido, ¿están de acuerdo? A su marido le dice, tengan una sola mujer que sea vos, ¿están de acuerdo? A su marido le dicen, respétenla a ustedes, ¿están de acuerdo? No, seanle fieles a ella, ¿están de acuerdo, chicas? Cuiden a sus hijos, provéanle y denle amor, le dice a tu marido el Señor. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Bueno, dice también el Señor que esté dispuesto a dar su vida por vos. ¿Te gusta eso? Que te ame, que te sirva, que sea romántico, que sea galán, que sea caballero. ¿Te gusta eso? Bueno, vos sos una pobre reprimida. Sos una pobre reprimida. Por supuesto, estoy siendo irónico. Pero la ironía también es un recurso para despertar a la gente. Por supuesto, el blanco de casi todos esos ataques fue el cristianismo. Con sus valores bíblicos, acusándole de ser opresor y totalitario sin darse cuenta de que cayeron en lo mismo que acusaron. Porque ellos son los opresores y los totalitarios. Esta ideología irracional antifamilia es absolutamente represora, intolerante, discriminatoria y perversa. Y hay que decir las cosas por su nombre. Estos expertos de una ingeniería social antifamilia como la que están elaborando están obsesionados y dispuestos a crear las condiciones legales para reeducar a nuestros hijos en las escuelas, colegios, universidades a través del arte, la cultura, para que de ser posible en una sola generación, 25 años es esto, sean los dirigentes sociales y los padres de una generación mucho más desorientada, disfuncional y confundida que la actual. Y mientras aún haya voces como esta que denuncie este tipo de desviaciones y ayuden a pensar a la sociedad y volver a sus valores, aún habrá esperanza. Tenemos que aferrarnos coherentemente a la fe y a los principios bíblicos basados en el amor, la fidelidad, la comunión y la entrega entre esposos y padres e hijos. Eso es lo que enseña la Biblia, no enseña otra cosa. La familia es el lugar, escuchen, donde el individuo marca su identidad, sus valores, su seguridad, su proyección, su concepto de amor, su concepto de lealtad, su concepto de respeto, su concepto de unidad, su concepto de moral. Es ahí donde se marca. Es el lugar donde construyen el cimiento de la vida, del gozo, de las memorias y los recuerdos que nos fortalecen. Como yo ahora a mis 44 años me acuerdo de cosas de mi niñez, de mi familia, mis padres, su instrucción, de mi madre, y me fortalecen los momentos de debilidad emocional que pueda tener en la vida. De su interacción social, de su relacionamiento con los demás, y donde uno construye su plataforma y estructura de vida, ya sea para bien o para mal. Todo eso en la familia. Investigadores de Master College de la Universidad del Sur de California, enfocados en la educación de los niños, afirman que todo lo que saben hasta el momento sobre la identidad de la educación de los niños, hay un periodo entre los 6 y 12 años, escuchá papá y mamá, cuando todo lo que será establecido en su vida está colocado o no colocado en ese periodo. Y es eso lo que marcará por lo general el rumbo de la vida de un chico, lo que le ocurre entre los 6 y 12 años. ¿Quiénes tienen hijos entre 6 y 12 años? Bueno, lo que ahora esté viviendo él demarcará su destino. Según los investigadores y los especialistas de esta universidad, se podría predecir casi con bastante exactitud, estudiando ese periodo de 6 años, entre los 6 y los 12 de su vida, si ese niño será o no de adulto un problema para la sociedad y para sus padres. Si hiciste bien las cosas y tu hijo tiene ya más de 12, tranquilo papá y mamá. Aunque se desvíen, la Biblia dice, volverán a la senda verdadera. Eso es categórico, ya le marcaste para bien. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ya hiciste una buena letra. Si entre los 6 y 12 años tu hijo creció sano, creció con identidad, creció con amor, seguramente vio un montón de cosas también, pero eso también es parte de la vida, nadie es perfecto. Tenés una gran posibilidad de que sea tu hijo, aunque por ahí en algún momento que puede ocurrir se te desvíe, vuelva y te dé grandes satisfacciones. No en balde la Biblia habla de que un niño de 2 a 13 años
ya es responsable en gran medida de sus actos y es considerado en ese periodo como hijo de la ley. Así la Biblia la cataloga. A los 12 años vos ya sos responsable de tus actos, mi hijo. A los 12 años ya tiene que manejar un poquito de su platita fruto de algún trabajito que hizo. Ella tiene que ser responsable de su tarea. Él ya tiene que arreglar su pieza. Él ya tiene que empezar a leer libros. Él ya tiene que tener horario, disciplina, qué hora se levanta, qué hora duerme. Él ya tiene que saber de manera natural lo que se espera de él en la casa. Pero ese chico no es una casualidad. Alguien invirtió mucho tiempo en él. El diseño de Dios para la familia, ¿cuál es? Y si queremos saber qué Dios dice a la familia, tenemos que irnos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenó el Espíritu. ¿Estamos? Leo de vuelta, leemos todos juntos. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Amén, gente? Bueno. Todo lo demás que vamos a ir viendo fluye de este versículo. Por eso es que quiero quedarme acá un rato y quiero que atiendas. Todo lo que vamos a leer después de esto sobre la familia, que es el resumen de lo que Dios espera a una familia, depende de este versículo. Fluye de manera natural de este versículo. Si ese versículo se hace realidad en nuestras vidas, vamos a poder entender la instrucción de Dios dada a la pareja en el verso 21 de someterse uno a otro. Vamos a poder entender la instrucción que Dios ya da a la esposa en el verso 22 al 24 de someterse a su marido. Vamos a poder entender lo que dice la Biblia a los maridos en el verso 25 al 33 de amarla al punto de dar su vida por ella. Vamos a poder hacer lo que Dios ordena a los hijos en el capítulo 6, versículo 1 al 3, donde habla que a los padres deben de ser honrados y honrarles y obedecerles. Y vamos a poder entender y hacer lo que dice el verso 6, 4, a los padres de no exasperar a sus hijos. Todo esto se puede cumplir si es una realidad en nuestras vidas, la llenura y el direccionamiento del Espíritu Santo. Así como yo, llenura del Espíritu Santo. De otra manera, no solo no se va a poder, sino que ni siquiera entender el diseño de Dios para la familia. Repito, 5:18 Efesios, versículo clave para que lo medites. No te embriagues con vino, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es este contraste entre el vino y el Espíritu Santo? Hasta parecería irreverente comparar al borracho con el que está lleno del Espíritu Santo, pero te explico. Esto tiene todo un contexto cultural que no lo voy a dar ahora. Pero dime algo bien práctico. Cuando una persona está borracha, ¿qué pasa con él? Pierde el control sobre sí mismo, ¿sí o no? El borracho, en serio te hablo. Pierde el control de sí mismo. El que está en control de él es su embriaguez. Y no puede ser acertado ni en sus movimientos ni en sus razonamientos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Así también el que está lleno del Espíritu Santo deja de tener control de sí mismo para que el Espíritu de Dios tome el control de él y así poder entender y hacer lo que Dios le quiere dar para que haga. ¿Me entienden? Entonces, así como el borracho no tiene control de sí mismo, se va, viene, no es coherente, la embriaguez lo domina, el hombre lleno, la mujer llena del Espíritu Santo, no es que anda así, sino que está todo su ser controlado por el Espíritu Santo. Y sus razonamientos, sus emociones y sus pensamientos están acorde con la palabra. Y se deja llevar por lo que Dios le pide que haga, que es su palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Si vos me decís que ser lleno del Espíritu Santo es caerte, pararte y no entender qué pasa, y al día siguiente tu vida es normalmente pecaminosa como antes, fue una experiencia emocional, nada más. Si vos me decís que la llenura del Espíritu Santo viene de conocer la Biblia y de aceptar a Jesús como tu Salvador, y que no necesitas ni una experiencia mística, pero tu vida no cambia, seguís siendo una persona intolerante, una persona amargada, una persona religiosa, es puro conocimiento que te mata. No fuiste lleno del Espíritu Santo. No sé si te caes o no te caes. No estoy desmeritando las manifestaciones físicas también.
El punto es aquí que la persona llena del Espíritu Santo, que muchos preguntan qué es lo que le llenó el Espíritu Santo, es una persona controlada por el Espíritu Santo que obedece la palabra de Dios. Punto. Tu vista, no tu caída. Esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Se entendió, gente? Esa es la postura teológica más que vencedora. ¿Pudiste haberte caído? No, no voy a desmeritar una experiencia personal tuya, pero quiero ver frutos. ¿Podés creer que no necesitas esa experiencia porque ya conoces la Biblia? Perfecto, te respeto, pero quiero ver frutos si realmente le conoces a Dios. ¿Amén, gente? Y es lo que voy a decir ahora. Básicamente, ser lleno del Espíritu Santo no consiste en experiencias místicas donde perdemos el control o el sentido de la realidad. Lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo nos controla y nos lleva a conocer y obedecer a la palabra de Dios y vivir una vida de testimonio. Para tener una familia sana, ¿quiénes quieren una familia sana? Esto que le decía es muy serio, muy serio. Yo quiero. Debemos de ser guiados constantemente por el Espíritu Santo, dejándolo a Él con el control de nuestras vidas y dominando el Espíritu Santo todas las áreas de ella, de nuestra vida. Así como el alcohol domina al borracho, así también le deja sin voluntad el Espíritu Santo, la obediencia a su palabra, la revelación de su palabra, un carácter transformado debe dominarnos todo nuestro ser, dominarnos. Es por eso que el sistema del mundo no va a reconocer este modelo, porque su naturaleza se opone violentamente a este diseño. La sociedad vive de espalda a Dios y está enemistada con sus mandamientos. De forma natural, admite todo tipo de perversiones, pero no tiene sentido común ni discernimiento para entender cosas tan elementales como estas. El respeto, la naturaleza del hombre y la mujer, la biología, ¿no? Bien dijo el profeta Isaías en el capítulo 5 del libro de Isaías, advirtiendo un juicio a los que piensan así, diciendo: ¡ay de lo que a lo bueno llaman malo, de lo que a lo malo llaman bueno, a los que ponen la luz por tiniebla y las tinieblas por luz! ¡Ay!, dice el Señor. Una relación familiar correcta está capacitada por una vida sujeta al Espíritu de Dios. Traen acá todos tus problemas familiares, de tus hijos, tu pareja, todos son fruto de la carne. Discusiones, contiendas, peleas, iras, egoísmo, manipulaciones, todo es fruto de la carne, de uno o de ambos miembros. Todo. Que le respondí, que me dijo y yo no me había callado, y que le hablé y que fui irónico, y que es como su mamá, que es como su papá, y que le miró a una chica y a mí eso me molesta. Todo es carne, todo es pecado. Personas llenas del Espíritu Santo, personas que se respetan, personas que se aman, personas que se valoran, no van a tener problemas nunca. ¿Quién te dijo que es normal que nuestros hijos se peleen, que las parejas se peleen? Es anormal. El diseño de Dios, gozo y paz en el Espíritu constante e ininterrumpidamente todos los días de nuestra vida, no importa el problema que tengamos. Ese es el cristianismo. Lo anormal es estar peleándose toda la hora. Lo anormal es que haya disputa. Lo anormal es que haya rebeldía y egoísmo. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo que domina una persona y una familia. Por supuesto que la carne te va a traer ira, egoísmo, concupiscencia, irresponsabilidad, deslealtad, adulterio, inmoralidad y violencia, solo por citar algunos de sus frutos. Y las primeras consecuencias de una vida llena del Espíritu, vemos el siguiente versículo. Mira lo que dice el 19 y 20. El 18 dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Consecuencia: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la consecuencia de una vida llena del Espíritu? Es una vida de alabanza, es una vida de corazón sincero, es una vida de gozo, es una vida de gratitud continua, es una vida de adoración a Dios. Gente que canta, que está feliz,
gente que está plena, gente que está agradecida a Dios en todo. Esa es la primera consecuencia, pero vienen otras consecuencias, está lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no le es difícil cumplir el versículo 21. Y acaba para todos. Se someteos uno a otro en el temor de Dios. Este tal vez uno de los versículos más difíciles de cumplimiento de toda la Biblia. Someteos uno a otros. Escuchen lo que le digo el Señor, le dé revelación. Someterse es lo que más cuesta. Esta sociedad lo te exige, no someter. ¿Vos quién sos? Yo soy Dios para mí mismo. Yo no tengo que estar sujeto a nadie. Yo me he sujetado a este patán. Yo me he sujetado a esta loca. Yo me he sujetado a estos padres tilingos. Yo me he sujetado a mi maestro, a nadie. Parecemos jugadores de fútbol frente a un árbitro. Nadie le respeta. Le pechea, le empuja, le ofrende. Así es la sociedad. Aunque eso es un deporte y lo otro es algo serio. Es que para someterse necesitamos una sola cosa nomás. ¿Sabes por qué te cuesta someterte, querida, a tu esposo? ¿Sabes por qué, querido, te cuesta someterte a tu mujer? ¿Sabes por qué, joven, te cuesta someterte a tus padres? Por un solo problema nomás. Porque te falta humildad. Te falta humildad. Está lleno de orgullo. Está lleno de egoísmo. Dios te llamó a servir. Llego a casa cansada y otra vez tengo que limpiar los platos mientras ese patán ve la tele. Limpiar los platos, querida, y orar, y Dios va a tratar con ese patán. La Biblia dice que te pega una mejilla y dale la otra. Me rompo el alma al llegar a mi casa y ni encuentro comida caliente. Y prepárate tu comida alabándola a Dios y orar para que tu mujer sea más seria contigo. Y Dios va a poner ascua de fuego y la va a formar, porque está usando los métodos bíblicos, no los métodos carnales. Que te vea y que le tenga vergüenza verle a su marido trabajador todo el día. Que él otra vez tiene que venir a calentar su comida. Que él otra vez tiene que bañar a su hijo. Pues dirá, pastor, no da gusto eso. Claro que no da gusto. Por supuesto no da gusto. De eso se trata. De que el oro se purifique en el fuego. Y de que el hierro se doble en la brasa. Pero esto no va a entender la sociedad. Y ni acá a lo mejor muchos quieran entender eso. Serví nomás vos. Una vía renuncia. Eso nos falta para someternos, pero esto no lo pueden entender los que no están llenos del Espíritu Santo. Los aires de superioridad impiden una sumisión de amor y respeto entre esposos. El orgullo centrado en uno mismo, el egoísmo, el individualismo, los derechos, las libertades y todo eso enfocado en nuestras necesidades egoístas. Este tipo de personas carnales y egoístas ven a su cónyuge y a sus hijos como una barrera para su libertad. Escucha lo que te digo. Su egoísmo es tan abrumador y perverso que están dispuestos a perder tal vez lo único que vale la pena en esta vida, la familia, con tal de satisfacer sus deseos egoístas. Yo conozco hombres que me han dicho, y me divorcié ya la patrona porque así voy a poder farrear tranquilo. ¿Para qué lo me casé? Te dice una mujer. Desde que tuve hijos, estoy todo desmoldada, estoy todo el día mamando de acá para allá, en vez de estar con mi amiga tomando sol y divirtiéndome. Escuché, egoístas, como también esos hombres, en vez de valorar la riqueza que Dios te dio y lo único que vale la pena en este mundo, la familia. Dirás, estás duro, pastor. Repito, es más duro lo que están haciendo. Efesios 5:22 dice a una mujer que se sujeta a su marido. Esto solamente lo puede hacer una mujer sana emocionalmente. Esto es todo un tema, no voy a poder desarrollarlo hoy. Esto es fruto de una mujer humilde. Esto es fruto de una mujer sujeta al Espíritu. Esto es fruto de una mujer que tiene la capacidad de hacer lo que Dios pide que se haga. Esto es fruto de una mujer que respeta a su marido como al Señor. Muchas mujeres dicen estar sujetas al Espíritu Santo y al Señor, pero no tratan con reverencia a su esposo. Claro, hay excusas de que él es un carnal, que no es espiritual, que no lo obedece, que tiene aire de superioridad hacia ellos, pero la verdad es que es todo lo contrario. En Efesios 5:25 habla de un marido que debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia y morir por ella. Solo un marido sujeto y lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad de amar a su mujer como Cristo a la iglesia y estar dispuesto a morir por ella. ¿Morir cómo? En el día a día,
para servirla, respetarla, alentarla, proyectarla, dignificarla, honrarla y todo aquello que una persona necesita del amado para su plenitud y gozo. Yo tengo un solo trabajo como marido: cranear todo el día cómo mi mujer puede ser más plena y feliz a mi lado. No tengo otro trabajo yo más prioritario que eso. ¿Escuchaste, varón cristiano? ¿Quiénes son los varones cristianos acá? Bueno, ¿escuchaste? Chicas, pueden dar un aplauso ya que no hay. Gracias, chicas. Muy bien. Sí, porque más de uno tiene fisura de costilla ya por lo que estoy viendo acá. Veo, da vergüenza ajena. Así está. Un hombre carnal es machista, es dictador, es abusador, emocionalmente y físicamente inclusive. Es iracundo, egoísta, irresponsable. Este tipo de hombres carnales, escucha bien, son generalmente el mejor amigo de los perros, pero el peor esposo y el peor padre de la familia. Este tipo de hombres no tiene nada que ver con Dios y no es cristianismo, discúlpame. Así que, hermanos, estamos ante uno de los más grandes desafíos de la historia de la humanidad, y vos y yo somos parte de esto, y Dios nos va a pedir cuenta. Y es que salvemos y defendamos a la familia constituida bíblicamente. Oramos, gente, y cerramos este tiempo, ¿sí? Padre, te doy gracias por este tiempo precioso. Ponemos delante de ti lo que hemos hablado y te pedimos que tu espíritu nos llene, Señor, para poder llenar y llevar delante de ti, Señor Dios, una familia sana, emocionalmente estable, fuerte espiritualmente y llena de gozo. Ayúdanos, Señor. La carne siempre está ahí peleando, es débil, pero el espíritu va a prevalecer, Padre, porque acudiremos a ti en toda situación que estemos viviendo. Bendigo la familia del Paraguay. Bendigo a los que nos están viendo por los medios de comunicación, por las redes sociales. Bendigo a los que están presentes. Que tu gracia y tu favor se derrame sobreabundantemente en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.